Dije que ya el Espíritu Santo vino, ya llegó, está con nosotros y está en nosotros. No estamos solos, no estamos huérfanos. El diablo que no se equivoque contigo, que no se equivoque contigo, que no se equivoque contigo, porque ya tenemos al Espíritu Santo. Ya no soy el mismo cristiano vacío, ya no soy el mismo cristiano variante, ya no soy el mismo cristiano carnal. Tengo al Espíritu Santo. ¿Quién me dice amén? Y si hoy tú no lo tienes, prepárate que te lo voy a dar en esta hora. Habacuc capítulo 3 versículo 2. Libro de Habacuc capítulo 3 versículo 2. Y luego voy a leer segunda carta a Timoteo capítulo 1 verso 6. Escuche lo que dice la palabra de nuestro Señor. En el nombre de Jesús leemos. Amén. Habacuc 3:2 dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Diga eso conmigo. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Eso va a ser Dios con nosotros. Y le dijo: en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Eso es un clamor. Ahora, segunda carta a Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Levante las manos y dé gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Te ruego que nos hables, que nos enseñes, que nos instruya, que mientras hablamos tu palabra, la fe de tu pueblo crezca. Y te ruego que sane a aquel que vino enfermo, salve al que está perdido y liberte a aquel que está atado. En el nombre de Jesús decimos amén. Amén. Otro fuerte aplauso a Dios, por favor, y entramos. Aleluya. Escuche el tema de este mensaje: Señor, avívanos. Esto es un clamor. Diga conmigo: Señor, más fuerte. Señor, avívanos. Ese es el tema. He aprendido que en el creyente el fuego no se puede apagar. ¿Está conmigo? El fuego del Espíritu Santo en el creyente no se puede apagar. Y el fuego representa la persona del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Jesús le dijo a sus discípulos, luego de resucitar, luego de levantarse de entre los muertos, dice la Biblia que se presentó a varios de sus discípulos y les habló del reino. Y cuando iba a regresar a la presencia del Padre, dice en Hechos capítulo 1 verso 4 al 5 que Jesús le dio un consejo. Hablando con sus discípulos le dijo lo siguiente: no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, aleluya, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dale un aplauso a Dios. Eso va a pasar con nosotros también. ¿Alguien puede celebrar esa palabra? Profetizo que tú serás bautizado con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Me llama la atención esta exhortación, este consejo que Jesús le da a sus apóstoles, a sus discípulos, que estando con ellos le dice: no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa. Y podríamos decir: pero Señor, hay almas que se están perdiendo, hay enfermos que sanar, hay que predicarle a almas que están perdidas. Pero Jesús le está diciendo: lo más importante ahora es que ustedes se llenen.
Lo más importante ahora es que ustedes tengan una experiencia espiritual. Lo más importante ahora es que ustedes reciban al Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús le dijo eso? No se vayan de Jerusalén. No salgan. No prediquen. Es lo que le está diciendo. No salgan a hacer la obra. Yo prefiero que ustedes primero esperen. Yo prefiero que ustedes primero reciban la promesa antes de salir. Y ya entendí por qué. Lo que pasa es que una persona vacía no produce nada. Uy. ¿Está aquí? ¿Me está entendiendo? Los discípulos, escúcheme, habían visto a Jesús. Muchos de ellos por 3 años y pico tuvieron con el Señor, por más de 3 años, viéndolo sanar enfermos, hacer milagros, libertar cautivos, hacer obras extraordinarias por el poder del Espíritu Santo. Pero todavía ellos no habían recibido el bautismo. Todavía el Espíritu Santo no había hecho morada en ellos como lo hizo después del día de Pentecostés. ¿Está aquí? Jesús lo había enseñado. Tenían la práctica. Sabían cómo era que se sanaban los enfermos. Sabían cómo se echaba fuera a los demonios. Sabían orar, porque le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Y Jesús le enseñó a orar. Pero le voy a decir algo: todavía le faltaba algo. Yes. Porque un creyente puede tener mucho conocimiento. Usted puede ir a un instituto bíblico y pasarse 2 o 3 años y aprenderse la Biblia, y eso es bueno. Y tener buenos maestros, eso es bueno. Y que te den certificado de participación, de graduación, de que estuviste allí, de que te graduaste, eso es bueno. Pero si tú no tienes la presencia del Espíritu Santo, predícalo. ¿Dónde están los que me están entendiendo? Sí. Qué bueno. Dale un aplauso a Dios porque me está entendiendo. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Porque un creyente sin unción, un creyente sin fuego, no produce resultado en el mundo espiritual. De hecho, te voy a decir algo: Satanás no le teme a un creyente que anda con la Biblia. Uy, my God. Satanás no le teme a un creyente que anda ensacado y encolbatado tampoco. Satanás no le teme a un creyente que se llama o que se dice ser cristiano. No, a eso no es que él le teme. Te voy a decir a qué es lo que le teme el diablo. Yes. En este tiempo. Alaba la gloria de Dios. Satanás le teme a uno que está lleno de la unción, a uno que, yes, está lleno del poder, yes, a uno que ha sido lleno del Espíritu Santo de, yes, Dios. Aplaude a Dios ahora, aplaude a ese que le teme. Y no me malinterprete. Hay que andar con la Biblia. Si usted puede, llévela para donde usted pueda. Y tampoco estoy en contra de los trajes. De hecho, yo estoy entrajeado hoy. Pero Satanás no respeta corbata. Satanás no respeta traje. Usted puede ir con el mejor traje, con la mejor corbata, y si usted no está lleno de la unción, el espíritu, el demonio no te va a decir: oye, pero tú estás muy, muy, muy hermoso. Uy. Oye, pero tú estás muy elegante. Me voy a ir. No, él no te va a respetar por la corbata ni por el traje. Alaba la gloria de Dios. Él te va a respetar por lo que tú llevas adentro, por lo que tú portas. Espíritu Santo. Aplaude a Dios. Yo sé lo que te estoy diciendo. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. La paloma. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía que todavía no estaban completos. Jesús sabía que todavía le faltaba algo. Jesús sabía que todavía ellos necesitaban una experiencia. Tenían enseñanza, sí. Conocimiento, sí. Tenían práctica, sí. Pero necesitaban el poder del Espíritu Santo. Y por eso le dijo: váyanse a Jerusalén. Reúnanse, pónganse a orar, esperen. Esperen la promesa.
Y cuando reciban la promesa, entonces saldrán a hacer la obra. Yo oro a Dios para que te suceda lo mismo que le sucedió a los apóstoles. Yes, yes, yes. ¿Quién levanta la mano y me dice amén? Yo oro a Dios para que te pase lo mismo que le pasó a los apóstoles. Te voy a decir algo. Pedro, durante esos años que duró con Jesús, caminando con Jesús, no cambió. Predícalo. My God. Te lo voy a explicar. Pedro caminó 3 años con Jesús y no cambió. Todavía tenía ese Simón metido adentro. My God. Te lo voy a decir otra vez. Pedro no cambió hasta que recibió el Espíritu Santo. Yes. Vemos que cuando Jesús iba a ser apresado para ser crucificado, Simón anda con una espada. No sé para qué la tenía, pero andaba con una. Y cuando los guardias y la multitud que fue a apresar a Jesús lo tomaron, Pedro inmediatamente sacó la espada y agarró y le tiró a uno. La Biblia dice que le cortó la oreja, se la llevó en claro. No fue que le tiró de cabeza y te doy, no, se le llevó la oreja. Y gracias a Dios que fue la oreja, porque tal vez no fue a la oreja que le tiró, alábala, fue que tal vez se esquivó. Cuidado. Y en ese esquivo se fue la oreja. ¡Fua! Yo me imagino esa oreja en el piso. Me imagino la cantidad de sangre. Yes, yes, yes. Una oreja en el suelo y la cantidad de sangre brotando. Y todos miraron a Pedro y dijeron: pero Pedro, ¿y tú no eres de los cristianos? My God. Pedro, pero tú no eres de los que están dando con Jesús. Pero Pedro, ¿qué te pasó? Salió, es que Pedro no, todavía no era Pedro, era Simón. Ese Simón colérico, ese Simón agresivo, ese viejo hombre. Cuidado. Ese Simón inconstante, que ahora dice una cosa y ahorita dice otra. Ese Simón variante, que Jesús dijo: dentro de poco me van a apresar y seré crucificado, y vosotros se van a escandalizar y me van a dejar solo. Jesús le está diciendo a los apóstoles: dentro de poco ustedes me van a dejar solo. Y de una vez sale Simón: esto te dejarán, pero yo yes, 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 yes. No, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Hasta la muerte. Y cuando Jesús fue apresado, a correr. El primero que salió corriendo fue Simón. Y cuando llegó a un grupo de personas y dijeron: pero tú eres de ellos, tú estabas con Jesús. No. Dice Simón: ¿quién? ¿Tú estás seguro? Yo no lo conozco. Sí, sí, yo te vi en la campaña que Jesús hizo allá en Galilea, tú estabas ahí. Te vi en la actividad. Mírame bien, mujer. ¿Tú estás segura que soy yo? Yo no conozco a ese hombre. My God. Entonces me da a entender que ese Pedro o ese Simón, porque todavía era Simón, no había cambiado. My God. Predica. Era un Simón inconstante, un Simón variante, iracundo, que no sabía lo que era el amor y la misericordia. Jesús tuvo que decir: Pedro, guarda tu espada, porque el que a espada hiere, a espada muere. Guarda la espada. Yo no necesito que tú me defiendas. Yo tengo autoridad ahora mismo para orar a mi Padre. Y si orara a mi Padre, me enviaría 12 legiones de ángeles que pelearían por mí. Alaba la gloria de Dios. Aplaude a Dios. Pero ese era Simón. Y Simón es una representación de muchos creyentes que solo tienen el nombre de cristiano,
que solo tienen el nombre de que siguen a Cristo, que solo tienen el nombre de que se congregan en una iglesia, que pertenecen a un ministerio, pero todavía su vida no ha cambiado. Siguen con la misma mala maña, siguen con la misma mala palabra, siguen con la misma lascivia, siguen con el mismo adulterio, siguen con el mismo robo, siguen con el mismo engaño, siguen con la misma mentira. Todavía no han cambiado. Predícalo. ¿Me anima a predicar? ¿Me animas? Jesús le dijo: ustedes necesitan al Espíritu Santo. Le voy a decir algo. Después de la venida del Espíritu Santo, Simón no fue jamás Simón. Simón se convirtió en Pedro. Su carácter cambió. Cuando vemos las cartas del apóstol Pedro, vemos a un hombre transformado, que habla de amor, que habla de misericordia, que habla de la paciencia, que habla del sufrimiento, que está dispuesto a sufrir por su Señor, que está dispuesto a soportar cualquier proceso a causa de Jesús. ¿Está entendiendo? Y según la historia, porque bíblicamente no aparece, pero según la historia, Pedro murió crucificado. Y cuando iba a ser crucificado, Pedro fue uno de los que dijo: yo no merezco ser crucificado como mi maestro. Ya que me van a crucificar, permítanme morir con la cabeza para abajo, porque yo no soy digno de morir como él murió. Y según la historia, Pedro murió crucificado, pero le dieron esa petición, se la concedieron, y fue muerto con la cabeza para abajo, crucificado con la cabeza para abajo. Ya no es el mismo Pedro cobarde, ya no era el mismo Pedro variante, ya no era el mismo Pedro inconstante. Vemos a un Pedro lleno de valor, lleno de confianza, lleno de fe. Está aquí la iglesia, lleno de templanza. Está aquí la iglesia, ¿me está entendiendo? Vemos a un Pedro que después que recibió al Espíritu Santo, no era un Pedro cobarde, era un Pedro con valentía. Le dijo a los ancianos y a aquellos que estaban allí juzgándolo: hagan lo que ustedes quieran. Le voy a decir algo: yo no puedo callar lo que yo he visto y lo que yo he oído. Si tengo que caer preso, métanme a la cárcel. Si tienen que azotarme, azótenme. Pero a mí nadie me va a cerrar la boca. Voy a predicar este evangelio a ¡aleluya! Todo el mundo. Aplaude ahora, aplaude. Esto me enseña que quien produce el cambio en la vida del creyente es el Espíritu Santo. Que el que viene a transformar nuestras vidas es el Espíritu Santo. Cuando un creyente está lleno del Espíritu Santo, se nota. Se nota en su forma de hablar, en su forma de comportarse. Se nota en la forma de tratar a sus hermanos. Se nota en la forma de tratar las almas perdidas. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, el amor se le refleja hasta por fuera. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, se le muestra la misericordia en su vida. Aplaude a Dios ahora. Necesitamos al Espíritu Santo. Aleluya. La capacidad que necesitamos como creyente solo la da el Espíritu Santo. ¿Está aquí? Por eso la importancia del fuego, de la presencia del Espíritu de Dios. Jesús le dijo: no se vayan, quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa. No salgan sin el Espíritu Santo. Jesús prometió: cuando yo llegue al Padre, se lo enviaré. Y lo envió. Ya el Espíritu Santo vino. Dios mío. Ay, ¿de dónde está la iglesia que celebra eso? Dije que ya el Espíritu Santo vino. Ya llegó.
está con nosotros y está en nosotros. No estamos solos, no estamos huérfanos. El diablo, que no se equivoque contigo, que no se equivoque contigo, que no se equivoque contigo, porque ya tenemos al Espíritu Santo. Ya no soy el mismo cristiano vacío, ya no soy el mismo cristiano variante, ya no soy el mismo cristiano carnal. Tengo al Espíritu Santo. ¿Quién me dice amén? Y si hoy tú no lo tienes, prepárate, que te lo voy a dar en esta hora. No. Algunos no me motivaron a predicar, ¿no? Uy. Yo dije, prepárate, que te lo voy a dar. Y algunos se quedan. Es. Mire, a mí me dicen eso. My God. Lo que pasa es que algunos no lo conocen. Yes, y como no lo conocen, no lo valoran. My God. Le voy a decir algo. Yo sin el Espíritu Santo no sé vivir ya. Y si yo no tuviera el Espíritu Santo, hace mucho que ya yo hubiera abandonado el ministerio. Yes, yes, yes. Todo lo que estamos viendo en esta casa es por causa del Espíritu Santo. Los enfermos ser sanados, los endemoniados ser libres, los milagros que estamos viendo, no soy yo, es el Espíritu Santo que está obrando en medio de su pueblo. Está aquí la iglesia. El Espíritu Santo te trajo a ti para cambiarte, para transformarte, para usarte. Te vas a convertir en la mano de Dios, te vas a convertir en los pies de Dios, te vas a convertir en la boca de Dios, te vas a convertir en los ojos de Dios, te vas a convertir en los oídos de Dios. Yeah. Amén. Aplaude fuerte al Espíritu Santo que está aquí. La iglesia no está sola, no está desamparada. La iglesia no está vacía. La iglesia está con el Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia que no tiene el Espíritu Santo, búsquelo hasta que lo halle. Sí, 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 sí. Iglesia seca, necesitan el Espíritu Santo. Iglesia muerta, necesitan al Espíritu Santo. Iglesia sin unción, necesitan al Espíritu Santo. Iglesia donde no se sanan los enfermos, necesitan al Espíritu Santo. Iglesia donde los endemoniados no sean libres, necesitan al Espíritu Santo. Iglesia donde no hay crecimiento, necesitan al Espíritu Santo. Iglesia donde no hay revelación de la palabra, necesitas al Espíritu Santo. Iglesia donde no hay orden, necesitas al Espíritu Santo. Iglesia donde no hay avance, necesitas al Espíritu Santo. Iglesia donde no hay fuego, necesitas al Espíritu Santo. My God. Sigue aplaudiendo, que siento una activación. Siento una activación. Siento una activación. Espíritu, te estoy Santo, diciendo que siento una activación del Espíritu. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Da gloria a Dios. Hay cristianos que están en un lugar y no pasa nada. Llegan a una ciudad y no pasa nada. Oran en un lugar y no pasa nada. Pero hay otros que llegan a una ciudad y se siente de que Dios llegó. Oran en un lugar y se siente de que Dios responde. Y uno dice, pero ¿qué es lo que pasa si los dos grupos son cristianos? ¿Qué es lo que pasa si los dos predican al mismo Dios? ¿Qué es lo que pasa si los dos tienen la misma fe?
Sí, pero no tienen la misma presencia. Predícalo. Y esto es en todas las áreas, hasta los que cantan. Usted va a actividades que pasa fulano, no se movió nada. Pasa mengano, no se movió nada. Pasa sutano, no se movió nada. Y de repente pasa otro. Yes. Y cuando ese o esa cantó, el fuego, la unción, la gente hablando lengua, aquel cayendo, los endemoniados saliendo. Y uno dice, ¿pero qué pasó? Te voy a decir qué fue lo que pasó. Que los que pasaron adelante estaban vacíos, estaban secos, estaban muertos, no había comunión, no tenían presencia del Espíritu Santo. My God. Porque alguien que está vacío, ¿qué es lo que va a dar si está vacío? Gente que quiere predicar vacío, gente que quiere enseñar vacío, gente que quiere orar por los enfermos vacío, quieren orar por los endemoniados vacío. ¿Qué es lo que va a pasar si estás vacío? Nada. Yo vine a motivarte. Usted tiene dos opciones: o se queda seco, muerto, sin vida, o usted se revive. Yes, 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 yes. O usted se activa. Yes. O usted se prende. Y te voy a decir algo: usted se prende o lo prendo. Allá, usted se prende allá. Usted se prende o se prende. Se prende o te prendo. Allá usted se prende o lo prendo. Yes. Sacúdete. My God. No es posible. Atiéndame. No es posible que usted tenga un pastor de fuego y usted viva apagado. Lo dijo. No. ¿Quién me dice no? Con ese grupo me conformo. ¿Quién me dice no? No, 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 no. Que de esta casa se hable. No, el pastor Ernesto Cueva, no, ese hombre está prendido. Ese hombre Dios lo está usando. Ese hombre Dios está usándolo en milagro, en sanidad. Ten el fuego. Tiene las redes prendidas. Instagram prendido. TikTok prendido. Facebook prendido. YouTube prendido. Y a donde quiera que predica, prendido. Yes, yes, yes. Y no le voy a bajar. No le bajes. No le voy a bajar. No le bajes. No le voy a bajar. Súbele. ¿Quién me dice no le baje, pastor? ¿Quién me dice? Sube el horno. ¿Quién me motiva y me dice no le baje? No, no le voy a bajar a la unción. Tampoco le voy a bajar al mensaje. El que no le gusta el mensaje, que coja su motete y se vaya. El mensaje del evangelio no se cambia. El mensaje del evangelio no se vende. Atiéndame. No es posible que su pastor esté prendido y usted esté apagado. No. He descubierto que como es el pastor, son las ovejas. Dependiendo de su líder, tienen que ser las ovejas. ¿Por qué Jesús dio hombre de unción, de poder? Que era así que él estaba. Jesús le transmitió a sus apóstoles lo que él era. Le dejó a sus apóstoles lo que él tenía. Y Jesús lo desafió por encima de lo que él hizo. Se atrevió a decir: ustedes, si ustedes en mi
nombre harán cosas que yo no he hecho, cosas mayores que las que yo he hecho ustedes harán, porque yo le di la sabiduría, yo le di la unción, yo le di la gracia, yo le di la autoridad en mi nombre. Cuando reciban al Espíritu Santo, ustedes van a hacer todo lo que yo he hecho, y cosas mayores haré en mi nombre. Yes. Agarra. Hazme una señal que está vivo. Yes. Demuéstrame que está vivo. Agarra eso. Recíbelo. Si usted tiene un pastor que está ungido, usted no puede andar seco por ahí. Mire, he descubierto que las ovejas terminan pareciéndose a su pastor. Por eso yo me gozo cuando veo a hijos de la casa que Dios está usando en sanidad, en liberación, en revelación de la palabra. Yo me gozo. Yo no compito con ellos, no, yo me gozo. Me gozo como Jesús se gozó, que cuando vinieron los 70 diciendo: Señor, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre llevamos el evangelio. Y Jesús se maravilló y dijo: Padre te alabo. ¿Por qué lo alababa? Por lo que él estaba viendo en sus discípulos. El maestro se goza cuando ve a sus discípulos crecer. El maestro no está para competir con sus alumnos. El maestro no está para competir con sus discípulos. Pero sus discípulos no pueden competir con su maestro. Predícalo. Nunca usted va a ver los apóstoles compitiendo con Jesús. Pero usted nunca va a ver a Jesús compitiendo con sus discípulos. Ellos vivían en un espíritu de unidad. ¿Está entendiendo lo que te estoy hablando? Yes. Si te entra en la visión, si no te queda allá atrás, porque hay gente que está allá atrás, en la cola allá atrás, donde a veces yo casi ni lo veo. Porque hay gente que te sigue, pero de lejos. Te siguen, pero de lejos. Allá, en la cola. Hay veces que lo que está pasando adelante no es lo mismo que está pasando allá. Uy. Que el Señor te dé sabiduría en lo que te estoy diciendo. Pero la gente que más aprendieron de Jesús fueron los que más se acercaron. Los que estuvieron más cerca. Los que estuvieron más cerca de Él para tocarlo. Para preguntarle. Para que Jesús los enseñara. ¿Está entendiendo? Y he aprendido que en este reino lo bueno se pega. Yes. Ay, Dios mío, ¿Qué fue lo que dije? ¿Qué fue lo que dije? ¿Que lo bueno qué? Se pega. Y si no, pregúntele a Eliseo, que se le pegó el manto de Elías. Yes. Y si no, pregúntele a Josué. Yes. Que se le pegó algo de Moisés. Y todo el que se me esté pegando, eso no era solo para Jesús y los apóstoles. Si usted se pega de alguien que tiene cosas buenas, se le va a pegar eso. Los discípulos terminaron influenciados por el espíritu de su maestro. Tanto fue así que a Pedro le dijeron: pero tú hablas como él, tú eres de él, tú hablas como él, tú te pareces a él.
Él sin darse cuenta se estaba pareciendo a Jesús. Y la Biblia dice que los discípulos, cuando salieron a predicar, la gente fue que le llamó cristianos. No fueron ellos que se pusieron el nombre de somos cristianos. No. La Biblia dice que la gente, al ver a los discípulos llevar el evangelio, los llamó cristianos. Vuelvo a repetir, no fue los discípulos que se dijeron llámenos cristianos, nos llamamos cristianos. No. La Biblia dice que por primera vez en una ciudad los discípulos llegaron y la ciudad le dijeron estos son cristianos. Sí. Pero espérate, pero ¿cómo así? Sí, son cristianos que portan a Cristo, que traen a Cristo, que nos revelan a Cristo. Yes. Ay, Dios mío. Se parecen a Cristo. Estos son cristianos. Lo llamaron cristiano no solo porque hablaban de Cristo, sino porque veían a Cristo en ellos. Yo oro a Dios para que a ti también te llamen cristiano. Gracias por ese grupo. Oro a Dios para que a ti también te llamen cristiano. Aplaude a Dios porque así va a pasar. Cuando el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés, en el aposento alto, la vida de todos los discípulos cambió. El Espíritu Santo los llenó del fuego. Dice que lenguas fueron repartidas y se le asentó un fuego sobre cada uno de ellos. Te voy a decir algo, este fuego no es un cuento de camino. No es una historia de barata. El fuego del Espíritu Santo es real, hermano. Yes. No es un cuento, no es una fábula, es real. Y el que no lo ha experimentado, búsquelo hasta que lo encuentre, porque el fuego es real. Hay gente que nunca ha experimentado eso y es porque no lo ha buscado. Y es porque no lo ha pedido. Pero después que usted siente ese fuego, no quiere que se le vuelva a apagar. Ni quiere que se le vaya. Está aquí la iglesia. Cuando un cristiano está prendido, como yo espero que usted se prenda. Hace más de 20 y pico de años que yo recibí ese fuego. Y le voy a ser sincero, nunca se me ha apagado. O mejor específico, nunca lo he dejado apagar. Yes, así es. Porque si te dan el fuego y tú te descuidas, se te apaga. Sí. Después que a ti te dan el fuego, tú tienes que mantenerte echándole aceite. Yes. Se van a poner medio serio ahora. Suéltalo. Que hay muchos creyentes que Dios le dio el fuego, pero no echaban aceite. Uy. No renovaban el aceite. Y con los años se fueron apagando. Por eso usted va a encontrar muchos creyentes que estaban prendidos. Hablaban más lengua que los corintios. Estaban en el fuego. Pero por el descuido, por no renovar el aceite, por no echar aceite a sus lámparas, el fuego se le apagó. Entonces ese tipo de creyente usted lo va a encontrar que son cristianos pero apagados. Uy. Son cristianos pero sin fuego. Son cristianos pero solo están humeando. Si acaso le queda un humito. My God. De alguna manera el diablo los apagó. De alguna manera los demonios apagaron el fuego. Yes. Aplaude a Dios ahora. Espero que no se te vaya el gozo. Alaba a Dios todavía. Oro a Dios para que si te apagaste te encienda. Oro a Dios para que si te apagaste te encienda. Yes.
Es lamentable que la vida de algunos creyentes está apagada. Ya no hay esa pasión por Dios. Ya no hay ese anhelo por Él. Ya no hay esa hambre por Él. Ya no hay esa entrega por Él. Lo veo medio serio. Espero que esté bien concentrado en lo que estoy diciendo. Pero el Espíritu Santo, si te apagaste, te quiere encender en este día. Sí. Alguien dice amén, pastor. Alguien dice amén. Dios quiere que vuelvas al fuego. Dios quiere que vuelvas a la intimidad. Dios quiere que vuelva otra vez a la búsqueda. Y parece ser que la vida de Timoteo en algún momento se estaba apagando. Pablo, que es el padre espiritual de Timoteo, se dio cuenta. Sí, porque los padres espirituales nos damos cuenta cuando los hijos se están apagando. Yes. Pablo de alguna manera se dio cuenta que Timoteo se estaba apagando. Y por eso en la segunda carta a Timoteo le dijo: te aconsejo. Sí, porque los padres estamos para aconsejar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los padres estamos para aconsejar. No podemos ver el problema y hacernos lo de la vista gorda. A los hijos hay que aconsejarlo. A los hijos hay que guiarlo por buen camino. Y en algún momento parece que Pablo, por el Espíritu o por las obras, se dio cuenta que Timoteo se estaba apagando. Por eso le escribió una carta y le dijo: te aconsejo. ¿Qué me aconseja? Que avive el fuego. Ay, Dios. Yes. ¿Qué le dijo? ¿Que avive qué? Fuego. El fuego. Pablo le dijo: avívalo. Avive el fuego. ¿Sabe lo que es avivar? Agitar algo. Sacudir. My God. Lo he dicho en otras ocasiones. Los que son de campo. Yes. Los que una vez cocinaron en fogón. Yes. Los que alguna vez cocinaron en anafe. Que usted usaba carbón o leña. De repente usted dejó el caldero en llama. El fogón en llama. Pero volvió hace un rato que los alimentos no estaban. Y halló el fuego bajito. Halló la llama bajita. Y usted que sabe que necesita que el fuego siga para cocinar los alimentos. Entonces usted aviva ese fuego. Yes. ¿Habrá alguien de campo aquí? Sí. Entonces las mujeres sabias, entendidas, se dan cuenta que la nafe se está apagando. Entonces busca un cartoncito de esos cartones eficientes. Se le para al frente a la nafe. Vamos. Y le dice a la nafe: ¿qué es lo que te pasa a ti? Anafe, ¿qué es lo que te pasa? Necesito los alimentos. Anafe, te estás apagando. Anafe, te está bajando el fuego. Anafe, te voy a encender. Anafe, te va a prender hoy. Yes. Anafe, sacúdete. Anafe, my God. Yes. Te voy a prender. Te voy a agitar, Anafe. Ponte de pie un momento porque te voy a poner a soplar. Vamos a sacudir. Ponte de pie porque te voy a poner a soplar. Yes. Pónteme frente a la nafe ahora. Diga conmigo: anafe, ¿qué es lo que te pasa? Te está apagando. My God. Anafe, necesito que cosa los alimentos. Anafe, yes. Cumple tu propósito. Anafe, te voy a avivar. Yes. Hay alguno que no lo veo hablando. Sí. Si no te avivas, te voy a avivar hoy. Chale carbón. Si no te sacude, te voy a sacudir hoy. Sacude. Diga conmigo: anafe, prepárate. Prepárate. Que te vas a encender. Te vas a encender. Coge el cartón espiritual si no lo tienes. Esa rama. Te le paraste al frente. My God, my God.
Eso voy yo a hacer con la iglesia hoy. La voy a prender. Todo el que te ha pagado lo voy a prender. ¿Usted sabe cuál es el problema? ¿Por qué algunos anafes se apagan? Porque se llenaron de ceniza. Todavía queda fuego, pero la ceniza está impidiendo que el fuego suba. Hoy voy a soplar la ceniza. Lo que el diablo te echó para que te apague, lo que el diablo trajo para que no te prenda, te voy a soplar hoy. Yes. Dije que te voy a soplar allá arriba. La unción no tiene límite. Sopla. Diga conmigo, sopla. Dios va a soplar sobre alguno. Dije que Dios va a soplar sobre alguno. Que están llenos de ceniza. Se están apagando. Sople. Sopla. Sople. Sopla. Sople. Sople. Diga, te enciende en el nombre de Jesús. Dígale, te enciende en el nombre de Jesús. Te prende en el nombre de Jesús. Te vas a prender. Sopla. 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 Sopla, Espíritu de Dios. Sopla. Sopla. Hay gente que se prende hoy. Hay gente que se prende hoy. Sopla. Te vas a prender hoy. Te vas a prender. Sopla. Sopla. Bacatana mama. Era basara bacatana mama. Sopla. Avívanos. Jehová, avívanos. Jehová. Sopla. Avívanos. Sopla. Avívanos. Alguien diga, avívanos. Jehová, avívanos. Jehová, avívanos. Jehová, avívanos. Sopla. Sopla. Escúcheme, porque vamos a seguir soplando. Pablo le dijo a Timoteo: avívate. Aviva el fuego. Y avivar es encender algo que se está apagando. Yes. Avivar es soplar. Avivar es quitar la ceniza. Avivar es agitar algo para que se encienda. Avivar es sacudirse. Sacúdete, Brahmasi. Hay tizones que hay que sacudirlo. Sacúdete. Porque la ceniza se le pegó. Échale más leña. Si hoy te cayó ceniza espiritual, prepárate que te la vamos a quitar. Se va la ceniza. Agarra la mano del que está a tu lado y dígale: hoy vamos a soplar tú y yo. Voy a soplar. Dile: tú me soplas y yo te soplo. Pero nos vamos a prender los dos. Dígale: tú me soplas y yo te soplo. Pero vamos a salir prendidos de aquí. El Espíritu de Dios no va a prender a todos. Levántale la mano en alto y empieza a orar por él. Dile: Señor, avívalo. Dile: Señor, enciéndelo. Dile: Señor, sopla. Vamos, diga: sopla. 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 Espíritu de Dios. Sopla, sopla sobre estos huesos. Sopla. Sopla. Vende los cuatro vientos. Sopla. Vende los cuatro sopla, vientos. Sopla. Era bacatana, mamá. Ore, mamá, sara bacatana. Si tiene lengua, sopla, háblala ahora. Sopla, si tiene lengua, sopla, háblala ahora. Si sopla, tiene lengua. Era bacatana, mamá, mamá. Era basara bacatana, mamá. Basara bacayando de basaya. Todo el que hable lengua, hable la hora, hable la hora. Hay una atmósfera, hay una atmósfera, hay una atmósfera. El Espíritu de Dios va a soplar. El Espíritu de Dios va a soplar. Todo el que te ha apagado, sopla, se prende. Sopla, se prende. Sopla,
clama, clama, clama por él, clama por ella. Dile, enciéndela, Dios, enciéndela. Que vuelva el fuego, que vuelva la unción, que vuelva la autoridad, que vuelva la intimidad, que vuelva. Que vuelvan las lenguas, que vuelvan las lenguas, que vuelva el fuego. Era bacatana mamá. Sopla, que vuelva la paloma. Sharamaye, praye procosenda ramaye. Sara bacatana mamá. Abrahamase. Que vuelva la paloma. Varón, tráemelo aquí, ven, tráemelo aquí. Que vuelva la tráeme a Aníbal aquí, tráemelo. Tráemelo. Siento fuego esta mañana. Hay fuego. Hay fuego en el altar. Hay fuego. Bacatanama. Tráemelo. Rebasana bacatanama. Tráemelo. Se acabó. Se acabó, Aníbal. Te llena Dios. Te llena Dios. Te llena Dios. Recibe. 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 Fuego de Dios. Era bacatanama. Te llena Dios, te llena Dios, te llena Dios, te llena Dios. Lenguas de fuego, 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 fuego. Te lleno, recibe, recibe. Erra bacatana, fuego, fuego. Ahí está el fuego, ahí está el fuego. Fuego de Dios, fuego que cambia. Sarabacatanama. Todo el que quiere el fuego, venga para acá. Venga para acá, todo el que quiere el fuego. Corra. La paloma y el león. Praye Sarama. La paloma y el león. Ya llegó la paloma. Llegó la paloma. Katanama. Soplo la ceniza. Soplo la ceniza. Lo que te apagó. Prepárate que el altar va a volver a encenderse. Vas a volver a profetizar. Vas a volver a profetizar. Reba Katanama. Fuego. Tócala a Dios ahora. Tócala a Dios ahora. Tócala. Levante la mano. Hay fuego en el altar. Hay fuego en el altar. Te vas a encender hoy. Hay fuego en el altar. Llegó la paloma. Todo lo que te apagó el fuego. Todo lo que te apagó la intimidad. Todo lo que te apagó la búsqueda. La entrega. Soplo la ceniza hoy. Soplo. Soplo la ceniza. Sopla. Te levantas. Te sopla, levantas, te levantas, sopla, te levantas. Sopla, hay fuego sobre ti, sierva. Sopla, sopla. Atento con esta. Sopla, hay un fuego muy fuerte que va a caer sobre sopla, ella ahora. Va a caer sobre ella ahora. Dije que va a caer sobre ella ahora. Sarabaca, sarabaca. Sarabaca, sarabaca. El fuego. Agarra al que le queda cerca de la mano. Llego. Ve acá, Melvin. Pásame adelante, ven. Ven, que tú me vas a ayudar hoy. Lo que tú estás no es para recibir, es para dar. Déjamelo pasar. Déjamelo pasar. Agarra la mano del que está al lado ahí. La paloma y el león. Empieza a tocar, Melvin. La paloma. Pásale del fuego. Se acabó el vivir seco aquí. Agárrale la mano al que está al lado. Dígale, hoy no encendemos todos. Declare eso, hoy no encendemos todos. Santo, sierva, prepárate porque veo el altar de tu vida encendido. Dios me dice, volverás a la intimidad, volverás al llamado, volverás al fuego, volverás. Así como Moisés, era bacatana, mamá. Era basara bacaya, mamá. Hay fuego sobre ti. Hay fuego. Ahora, sara bacatana, mamá. Sara bacaya, mamá. Hay un fuego para ti, varón. Hay un fuego. Porque no estás conforme. Porque no estás satisfecho. Hay un fuego. Prepárate. De lo que Dios me ha dado, te imparto.
Moisés veía el fuego. Ay, Dios mío. Y Elías también. ¿Dónde están los que quieren el fuego? Moisés, levante la mano. Veía el fuego. Levante la mano, que usted no va a salir igual. Y Elías usted no también va a salir igual. Usted no va a salir Moisés igual. Veía el fuego. Dios te trajo a encenderte. Y Elías también. Viene unas lenguas. Unas lenguas nuevas. Veo una lengua nueva en tu espíritu. Veo una lengua de autoridad. Veo una lengua de autoridad. Me dice Dios, prepárate. Yo lo quiero ver. Sopla ahora, Dios. Sopla ahora sobre ella. Sopla. Ahora, recíbelo. 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 Yo lo quiero ver. Yo lo quiero ver. Yo lo quiero ver. Gracias. Yo lo quiero ver. Espíritu Santo, gracias por lo que estás haciendo. Espíritu de Dios, quiero que soples. Quiero que le dé más. Quiero que le imparta más. Viene algo pesado. Viene algo fuerte para ti. Recíbelo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Recibe, 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 recibe. El fuego, el fuego, el fuego. Gracias, papá. Te enciendes, te enciendes, te enciendes. No habrá nada que te apague. Desde hoy hay un fuego. Desde hoy hay una unción. Desde hoy hay una renovación. Desde hoy. Prepárate. ¿Qué hay más para ti? Me dice el Espíritu. Tiene la lengua. Viene algo más pesado. Viene autoridad del Espíritu. Para que ates. Para que reprenda al diablo. Para que eche fuera a los demonios. Ahora. Fuego. Fuego, 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 recíbelo ahora. Dije ahora. En el campo. Si ella se mueve, yo también me muevo. Se acabó la tibieza. Se acabó la tibieza, varón. Viene algo nuevo para ti. Volverás a la intimidad. Volverás al llamado. Volverás al fuego. Ahora. Recibe. Ahora. Dios te llama con propósito. Dios te llama con propósito. Viviste por un tiempo en una religión muerta. Te traje a una religión viva, donde habita la presencia del Espíritu. Hay un fuego que va a posar sobre tu cabeza. Ay, Dios mío. Dije que hay un fuego. El Espíritu de Dios te abraza. El Espíritu de Dios te abraza. Recíbelo. Ahora. Más. Te cambio. Vas a recibir un corazón nuevo. Vas a recibir una mente nueva. Vas a entrar en una nueva vida. Levante la mano y diga, yo me consagro hoy. Diga, yo me consagro hoy al Espíritu Santo. Diga, soy morada. Diga, soy morada del Espíritu de Dios. Soy su casa. Dígale, avívame, Señor. Alguien dígale, avívame. Dígale, avívame. Dígale, no me dejes apagar. Dígale, dame el fuego. Dame el fuego. Dígale, dame el fuego. Dame el fuego. Sharapa. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Moisés. Ahí está. El fuego. Ahí está. Atento con ella. Ahí está. ¿Dónde están los que dan gracias? Levante las manos. Todo el mundo, levante las manos.
y diga: salgo encendido de aquí. Salgo encendido. Diga: se acabó. Diga: se acabó. Se no acabó. Viviré apagado. No, más no viviré apagado. Declare eso. Es tiempo de que me levante. Se diga: hoy, hoy, el fuego de Dios está sobre mí. Diga: soy una vida diferente. Diferente. Desde hoy, camino bajo el fuego. Dígalo: camino bajo el fuego. Estoy en el fuego. Diga: diablo, no te equivoques. El fuego de Dios está sobre mí. Está sobre mí. El fuego llegó, me consumió. No soy el mismo. Hay algo mayor sobre ti. No soy el mismo. Dios me dice que hay algo mayor para ti. No soy el mismo. Hay algo mayor. Tú estás prendida, pero hay algo mayor. Tú estás prendida, pero hay algo mayor. Tú estás prendida, pero hay algo mayor. Dios me dice: dale de lo que te di. Recibe ahora. No soy el mismo. Levante la mano del que está al lado y diga: gracias por mi hermano. Diga: gracias. Diga: no soy el mismo. Cante eso. No soy el mismo. No soy. Y no soy el mismo. Otra vez, otra vez, dígalo. El fuego llegó. Y es que no, no soy el mismo, no soy el mismo. Otra vez, dígalo, dígalo. El fuego llegó, me consumió. No soy el mismo, no soy el mismo, no soy el mismo. El fuego llegó, el fuego llegó, me consumió. No soy el mismo. Gracias. El fuego que tenía Moisés. Ahora dele gracias. Dígale: gracias, Señor. Gracias, Señor, por darme tu fuego. Y dígale: no lo voy a dejar apagar. Me mantendré encendido. Me mantendré. Dígale: encendido. Gracias, Espíritu Santo. Se acabaron las cenizas. Dígale: gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Llegó. Y dígale: te amo, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Dale un aplauso a Dios, por favor. Dele un aplauso a Dios. Elévelo lo más fuerte que pueda. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Con esto termino. Con esto termino. Me gustaría orar por salvación. Por alguien que me diga: pastor, yo quiero a Cristo. Levántame tu mano si quieres a Jesús. Vamos a darle un aplauso a Dios por este joven. Fuego del Señor. Pónteme al lado del varón. ¿Quién más me dice: pastor, ore por mí? ¿Tú quieres a Jesús? Dale un aplauso. Fuego a Dios por él. Señor. Melvin, pónteme al lado de este joven. Pónteme al lado. ¿Usted también quiere a Jesús? Dale un aplauso a Dios por ese señor. ¿Quién más? ¿Quién más me dice: pastor, yo también quiero a Jesús? ¿Quién más me dice: pastor, ore por mí? Ore por mí, ore por mí. Venga, venga, venga. Quiero orar por salvación. Alguien más que me diga: pastor, pastor, ore por mí. Ore por mí, por salvación. Quiero orar por salvación. No salga, no salga sin Jesús de este lugar. Gloria a Dios. Vamos a orar por ello. Vamos a orar por ello. Varón, no te conozco, pero sobre ti hay un llamado. Y Dios me dice que tiene muchos años ya llamándote. Santo. Yo veo en ti un evangelista, varón. Hay un llamado. Tienes un llamado evangelístico. Y te voy a decir algo: no es la primera vez que Dios te lo dice. Te lo ha dicho otras veces. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Santo. Santo. Hay algo especial sobre este joven. Hoy puedo ver el Espíritu de Dios sobre él. La paloma. Señor, quiero que le dé el fuego. Señor, quiero que le impartas el fuego. Que desde hoy su vida no sea la misma. Que desde hoy su vida sea transformada, sea renovada. Gracias, papá. Hagan esta oración conmigo, por favor. Díganle: Señor Jesús. Dígalo, diga conmigo: Señor Jesús. Diga: en este día te entrego mi vida. Dígale: perdona mis pecados. Dígale: límpiame con tu sangre. Dígale: inscribe mi nombre
en el libro de la vida eterna y que jamás sea borrado. Dígale: recíbeme como tu hijo, que hoy te recibo como mi padre. Amén. Dale un abrazo, Melvin, a él. Dale un abrazo, Marina. Varón, dámele un abrazo a ese varón. Dámele un abrazo. Abrázalo. Bienvenido. Bienvenido a la familia de Dios. Amén. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios por estas vidas? Démele un aplauso a Dios por ello. Vamos, ministrale, Melvin. Ora por él. Ora por él. Aplauda fuerte al rey. Aplauda. Aplauda fuerte. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y a su nombre. Dios te bendiga, iglesia. Salude al que está a su lado.